En los videos pasados vimos porcentual en masa, porcentual en volumen y ahora vamos a ver una combinación de porcentual masa-volumen. Solo para recordar los conceptos, recuerden que la suma del soluto y del solvente son mi solución. Por ejemplo, si me preparo un café, mis solutos son los que se encuentran en menor cantidad y se disuelven, en este caso sería el café y el azúcar, y mi solvente los que se encuentran en mayor cantidad y ayudan a disolver al soluto, en este caso sería el agua. La suma del soluto y del solvente son mi solución. ¿Cómo se define el porcentual en masa? Bueno, pues son los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Por ejemplo, si me dicen que mi solución está al 12%, quiere decir que hay 12 gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución o por cada 100 mililitros de solución. Si me dicen que está al 25%, pues hay 25 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y si se fijan es muy parecida a las otras, nada más que aquí hay una combinación de esas unidades masa-volumen. Aquí son los gramos de soluto, como ya hemos dicho, por cada 100 mililitros de solución. Vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1. Para la elaboración de jabón, María necesita preparar una solución de hidróxido de sodio con agua. Si ustedes se fijan, desde aquí ya me está diciendo los componentes que son hidróxido de sodio y agua. El soluto es el hidróxido de sodio y mi solvente es el agua. Generalmente el solvente es el agua, mamá, no es regla, ¿sale? Si se disuelven 500 gramos de hidróxido de sodio, 500 gramos, lo voy a poner donde está el hidróxido de sodio, obteniéndose 2500 mililitros de solución. Me está diciendo que el dato es de solución, entonces son 2500 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje de la solución preparada? Me está preguntando el porcentaje de soluto. No me lo dice como tal que sea del soluto, pero generalmente el porcentaje cuando nos lo preguntan es de soluto, ¿sale? Vamos a analizar la fórmula y vamos a ver qué datos tenemos. Porcentaje no lo tenemos, de hecho es lo que me preguntan. Mililitros de solución, voy a la parte de solución, si los tengo, de hecho son 2500. Gramos de soluto, soluto tenemos en gramos, 500, si lo tenemos de dato, y esa es una constante. Se fijan, lo que me preguntan está del lado izquierdo, por lo tanto no hay que despejar, solo hay que sustituir. Gramos de soluto son 500. Entre mililitros de solución, 2500 y por 100. La operación que tengo que hacer es 500 por 100 entre 2500. Y esto nos da 20%. Quiere decir que de soluto hay 20%. Recuerden el significado del porcentaje que ya se los había comentado al principio. Entonces, esto significa que debo de poner 20 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 mililitros de solución o disueltos en 100 mililitros de solución. Entonces, el porcentaje es 20%. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Juan es laboratorista y toma una botella de desinfectante etiquetada con fenol al 5% contenido en 1000 mililitros. Este porcentaje es de mi soluto, si se fijan, de hecho es pequeño. Y vamos a poner aquí que el soluto, por lo tanto, es fenol. Contenido en 1000 mililitros, no me dice que es de solución, pero sí se refiere al que está disuelto en mi solución, en mi total, por así decirlo, entonces 1000 mililitros. ¿Cuántos gramos de fenol me está preguntando de soluto en cristales están disueltos en la solución? Ok. Recordando un poco lo que les había dicho al principio, recuerden que el porcentaje son los gramos de solutos disueltos en 100 mililitros. Quiere decir que yo tengo 5 gramos de fenol disueltos en 100 mililitros.
Se fijan, como tengo 1000, es 10 veces más, voy a tener 50 gramos. Cuando yo entiendo el concepto, más o menos puedo sacar ya el resultado por lógica. Aún así, vamos a hacer la operación. Vamos a analizar nuestra fórmula y voy a ir señalando lo que tenemos. Entonces, porcentaje lo tenemos. Déjenlo, pongo con otro color. Ahí está. Gramos de soluto es lo que me preguntan. Entonces, no lo tengo. Mililitros de solución son 1000, si lo tengo de dato. Y por 100. Es una constante, entonces eso es. Ahora, si ustedes se fijan, mi incógnita me quedó del lado derecho. Por lo tanto, tengo que despejar. ¿Qué voy a despejar? Pues lo que me están preguntando, que en este caso son gramos de soluto. Quiere decir que ese es el que voy a despejar. Que el 100 y los mililitros de solución lo voy a cambiar de lugar. Ese término lo voy a dejar ahí donde está, por ciento masa volumen. Y voy a empezar a cambiar estos dos. Este está dividiendo, está en la parte de abajo, está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Pasa multiplicando al otro término. El 100 está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y si notan, pues me queda contrario a cómo estaban cuando yo los cambié de lugar. Si se fijan, este está en la parte de abajo, ahora me quedo arriba. En la parte de arriba, ahora me quedo abajo. Ahora sí, ya nada más lo que resta es sustituir. Porcentaje, 5%. Por mililitros de solución, en este caso son 1000. Entre 100. Y estos son los gramos de soluto. La operación es 5 por 1000 entre 100. Y esto nos da 50. Vamos, que era lo que ya les había dicho, que nos iba a dar. Okay. Entonces aquí hay 50 gramos. Si espero haya quedado claro, si hay alguna duda, pues recuerden que la pueden dejar escrita en la parte de los comentarios. Voy a dejar algunos ejercicios para que practiquen con las respuestas. Y nos vemos en la siguiente. Es el tema de partes por millón.